Pero mire, el padre Marcelo Pérez era un hombre muy reconocido en Chiapas a nivel nacional e internacional debido a que se dedicó a defender los derechos de los pueblos indígenas. Era un hombre de origen sotil, en especial de las comunidades, como ya le decía, Tzetzales, Choles, Sotziles, también de donde era originario. Desde el 2021 lideró marchas y peregrinaciones para denunciar el incremento de la violencia en Chiapas, pronunciándose en contra del crimen organizado. Por esta acción y por querer crear una comisión de intermediación entre las autoridades estatales, así como la diócesis de San Cristóbal, recibió amenazas de muerte desde hace cuatro años. Por esto solicitó protección en varias ocasiones. Como dato adicional, desde el 2017 hasta la fecha, la ONU ha documentado al menos 134 asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos y en lo que va del año, al menos siete han sido asesinadas.